mis dinosaurios rocanroleros, dándoles la bienvenida a Reactor 105.7 en la era del dinosaurio. Y pues, obviamente ya me escucharon, ya estoy en circulación nuevamente. Solo una semana anduve fuera. Comentarles que fue solamente un problemita de garganta, medio ronco, pero ya más o menos, repito, y estoy agradeciéndoles infinitamente sus llamadas telefónicas, los twitters, los correos electrónicos que preguntaban que qué me pasaba. No, nada, ahora sí que no fue nada grave, nada más el problemita de garganta, una ronquera sensacional la que me cargaba, pero ya estoy listo para el arrastre. Ya aquí te, pues, bla, 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 y aquí me tienen de nueva cuenta. Y agradeciéndole a David Prado, mi productor, que se aventó el palomazo aquí en el micrófono. Gracias, David, te lo agradezco infinitamente. Bueno, dicho lo cual, ¿qué tal el inicio? Esto que acabamos de oír viene en el álbum debut del 78, titulado simplemente Van Halen, y ellos fueron David Lee Roth, Michael Anthony y los hermanos Eddie y Alex Van Halen, con el tema Corriendo con el Diablo. Bueno, a sus órdenes, amigos, son tan amables. Ya también estamos funcionando en dos teléfonos, 56-01-63-97, 56-01-63-99. Señores, ha iniciado el viaje al pasado aquí en Reactor 105.7, y ahora vamos a instalarnos en el año de 1969 para llevarles Remembranzas, Club de Creedence, Radio Capital. Oigan esto.